tenemos sonido ahí. Buenas tardes, ahora sí, muchas gracias, Rafael. Tenemos otro micrófono de repuesto. Saludar a los concejales presentes: Pérez, Rojas, Domínguez, Enríquez, Cavión, Mendoza y Alarcón. Estamos invirtiendo el orden de los saludos en esta tarde. Saludamos también a los directores presentes, al administrador municipal, director jurídico, secretario municipal, director de control, por lo que alcanzo a ver, y público en general. Damos inicio a la presente sesión de Consejo Municipal, sesión ordinaria, correspondiente al martes 8 de agosto de 2023. Voy a presidir el Consejo en unos minutos, esperando que llegue la alcaldesa Lorena Olavarría, que está en una actividad pública en este minuto y que se va a integrar en el curso este. Señor secretario, don Jorge Huaico, tiene la palabra. Ahí sí, ya. Vamos a la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha 1 de agosto del 2023. Como siempre les recuerdo, los acuerdos más importantes, si no hay alguna observación, se da por aprobada el acta, ¿ya? Así que les doy un par de días para que las manden si es necesario. Pasamos a las dos exposiciones. La 2.1 no viene, los señores y Telecompo tenían un problema y no avisaron a última hora, así que la próxima semana ellos harían su exposición. 2.2 es la presentación que da cuenta del Día de la Dirigencia Social 2023. Le vamos a dar la palabra entonces a el administrador, don Mauricio Morán. Sí. Bueno, primero que todo, buenas tardes, concejales, presidente, también al equipo directivo y también al público presente y en la virtualidad. Comentarles que la exposición estaba diseñada para que precisamente la alcaldesa pudiese presentarlo, por tanto, en esta oportunidad vamos a continuar, si así lo estima conveniente, presidente, con la tabla, debido a que, por los motivos que usted bien señaló, la alcaldesa todavía no puede asistir al Consejo Municipal. Gracias, Mauricio. Entonces, pasamos en consecuencia a la correspondencia y le volvemos a dar la palabra al señor secretario municipal. Ya, ahí se escucha bien. Correspondencia, 3.1, la carta del Centro Deportivo Cultural Día de los Jazmines, solicita dulces y juguetes, administrado de IDECO. 3.2, carta del Centro Deportivo Cultural Día de los Jazmines, solicita dulces, juguetes para Navidad, administrador IDECO. 3.3, carta de la Junta de Vecinos Chacra San Pedro, informa situación, inspección. 3.4, carta de la Junta de Vecinos El Álamo, solicita ayuda para actividad, administrador. 3.5, carta del Club de Guaso San José, solicita permiso para actividad, administrador. 3.6, carta de la Unión Comunal del Adulto Mayor, solicita subvención, derivado a CERPLAC. 3.7, carta de la Agrupación Voleibol Melipilla, solicita colaboración, permiso y autorización, DIDECO. 3.8, carta Casa Hogar San José de Melipilla, solicita subvención, derivado ARCEPLAC. 3.9, carta del Liceo Bicentenario Hermano Sotomayor, solicita aporte económico para viaje a Japón, administrador CEPLAC y DIDECO. 3.10, Centro General de Padre Apoderado del Colegio Wilco Alto, solicita financiamiento de taller de tenis de mesa, derivado a DIDECO, específicamente a deporte. 3.11, carta de la vecina Alejandra Vázquez Abarca, solicita permiso para evento, administrador. 3.12, carta de la vecina Marisol Cabrera, solicita planos, derivado a la DOM. 3.13, carta del vecino Roberto Cabrera Jerez, solicita permiso municipal, administrador. 3.14, carta de la vecina Dalia Herrera Gutiérrez, solicita permiso municipal, derivado a inspección. 3.15, carta de la vecina Juana Vidal Cerón, solicita renovación de permiso municipal, inspección. 3.16, carta de la vecina Juana Vidal Cerón, solicita audiencia, derivada a gabinete. 3.17, el documento de la directora de Misión y Finanzas remite informe de pasivos acumulados al segundo semestre del 2023. 3.18, Contraloría General de la República remite informe número 376 sobre auditoría al Consejo, perdón, al Estado de la Infraestructura de los Establecimientos de Atención Primaria de Salud, dependientes de APS, perdón, y dependientes de la Municipalidad de Melipilla. Señores, eso es todo con respecto a la correspondencia. Gracias, don Jorge Huaico.
Terminamos entonces la presentación del punto 3, referido a la correspondencia según reglamento de consejo. Y a continuación pasamos al varios concejal, varios consejo municipal. Me indican quiénes van a tomar la palabra para anotarlos. Concejales Alarcón, Mendoza, Pérez, Domínguez, Rojas, hasta ahí. Ya. Concejal Alarcón, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los presentes y a quienes nos ven en redes sociales. Primeramente, dos puntos de agradecimiento. El primero respecto a las Lomas de Manso, quienes agradecen que se haya la municipalidad haya prestado trabajadores, maestros, para que realizaran un radier en el contenedor de basura. Y esto incluso los tiene tan contento que las otras continuidades de las Lomas de Manso van a copiar la iniciativa, así que hago llegar ese agradecimiento. Y en segunda instancia, agradecer también que ya tenemos decreto, el decreto 2458, para los personajes típicos e históricos de Pomaire, quienes hoy día estarán protegidos por este decreto que vela por las actividades típicas de ellos, ¿cierto? Así que también después de tanto trabajo, varios meses, yo creo que más de un año, agradecer también esa gestión a jurídico y a la alcaldesa. Y como punto de varios concejal, presidente, quisiera referirme a lo que pasó hace algunos días en la Feria de Emprendedores de la Plaza de Armas, donde se produjo un robo en la noche, en una carpa que se encontraba frente al Teatro Serrano, y la afectada, que se desarrollaba en el ámbito de venta y reproducción de plantas, hizo resaltar la poca o nula seguridad de la vigilancia en estos días de ferias masivas, y dice esto para que ojalá no se vuelva a repetir en las ferias sucedáneas, ya que están sucediendo consecutivamente en la Plaza de Armas. En segundo punto, presidente, quisiera referirme a las alarmas comunitarias defectuosas. Existen varias cartas ya de dirigentes vecinales, las Lomas de Manso, Campo Lindo, y se están acumulando porque no han ido a revisarlas en el estado que están. Así que si se puede acercar la municipalidad o ver con el proveedor si existe alguna garantía para ver el tema de las alarmas comunitarias que se echaron a perder estando relativamente nuevas. En otro punto, la Junta de Vecinos de Los Talavera 1 pide ayuda municipal para la instalación de focos LED en la cancha. Las conexiones eléctricas ya las tienen realizadas, solo es el montaje en altura, ya que no tienen escalera telescópica o algún alzahombre. Y son 4 focos LED los que la Junta de Vecinos compró, pero necesita apoyo para la instalación de las mismas. Y por último, presidente, quisiera referirme a los juguetes que se entregaron para el Día del Niño, que si bien todos escuchamos y comprendimos que se iban a regalar los juguetes de años anteriores, no se entiende bien la clasificación de los años que le entregaron a dichos juguetes, ya que, por ejemplo, se le entregaron bastones selfie a los niños de 4 a 8 años y aros de luz para celular a los niños de 8 años, por ejemplo, y lo que dicen los dirigentes es que no se condice la edad con el tipo de regalo que les llegó, como para que se pueda volver a clasificar los regalos que ya quedan en bodega y no vuelva a suceder. Y como dato, recordemos que las redes sociales o el uso de teléfono se recomienda, al menos por la OMS, desde los 11 años en algunos casos. Y por lo tanto, no sé si estará bien que incentivemos institucionalmente el uso de estos juguetes o que los niños se involucren en tan temprana edad, lo mismo. Esos serían los puntos, presidente. Gracias. Gracias, concejal Bastián Alarcón. Procede entonces otorgarle la palabra a continuación al concejal Jaime Mendoza. Gracias, señor presidente. Un saludo a todos los vecinos y vecinas que nos acompañan. Dentro de áreas concejal, en primer lugar, sumarme al Día Internacional de la Niñez y resaltar un punto. Me parece que sería muy importante, a propósito del trabajo que estamos haciendo respecto a derechos humanos, conservar y mantener la idea de los derechos humanos del niño, sobre todo porque en nuestra población, a propósito incluso de lo que decía el concejal Alarcón, a propósito de los niños vulnerados y en riesgo al respecto. Existen demasiadas instancias en las cuales están permanentemente expuestos a este tipo de riesgo. Por lo tanto, para disminuir la vulnerabilidad al respecto, incluso en cosas tan simples como se conversaba recién, con respecto a un regalo,
a los medios masivos de comunicación, a la exposición a violencia, etcétera. Por lo tanto, mi llamado en este saludo de hoy por el Día de la Niñez es precisamente defender los derechos humanos, en especial del niño. Lo otro que quiero saludar hoy día, a propósito que además es el Día Internacional del Gato, es a todos las personas que tienen sus organizaciones y apoyan la tenencia responsable de mascotas, y sobre todo bajo el pensamiento que tienen como respeto a la vida, a todo tipo de vida no humana. Algunas personas incluso llegan a considerar a sus mascotas como parte de la familia. Así que, de igual forma, un saludo a aquellas personas y a mantener este respeto que deberá ser permanente con respecto a los animales que nos acompañan. Por otro lado, dentro también de varios concejal, apoyar a la solicitud de los apoderados del Colegio Wilco Alto, que están solicitando algunas mesas de tenis de mesa, ya que se organizaron hace solamente 2 semanas y no alcanzaron a postular a los FOCMO. Así que ahí sí pudiéramos hacer algo para apoyar el desarrollo del deporte a nivel de esa localidad. Y por último, también apoyar a los vecinos de Pomaire, que han solicitado en numerosas ocasiones, y sobre todo estos fines de semana, que tienen bastante acceso ahí y la posibilidad de mejorar sus condiciones, sobre todo económicas, el acceso a la calle Roberto Bravo, a la entrada de Pomaire, donde teóricamente se están haciendo algunas mejoras, pero que la verdad es que hasta el momento lo único que han logrado es que disminuya el acceso, y por supuesto eso afecta el turismo local. Esos serían mis puntos, señor presidente. Gracias. Gracias, concejal Mendoza. A propósito de lo que usted señala de la celebración del Día de la Niñez, bueno, en nombre del Consejo Municipal también enviarle un saludo afectuoso a cada niño y niña de nuestra comuna y también a nuestros dirigentes sociales. Ya decía el administrador municipal de que había una presentación que se iba a realizar en este Consejo Municipal, pero eso no quita que, porque no se haya hecho, no le enviemos también un fraternal y caluroso saludo a nuestros y nuestras dirigentes sociales de toda la comuna, a aquellos también que han dejado de ejercer su cargo y que con mucha motivación y mucho trabajo incansable han dejado mucho de sí, especialmente su tiempo personal y de su familia, para brindarse en favor de su respectivas comunidades. Así que un abrazo y un paréntesis ahí importante de realizar. Le damos la palabra al concejal Fernando Pérez. Muchas gracias, presidente. Saludar a los presentes y también a los que nos están escuchando en las redes sociales. Son 2 puntos solamente. El primero, que tiene relación con implementar mudadores en los baños de hombres y mujeres en el Teatro Serrano. Hay bastantes familias que se han acercado y me han dicho que no tienen esa posibilidad, teniendo un lugar que concurre muchas familias y muchos niños no tienen esa facilidad, así, y muchos apoderados tampoco. Y lo segundo, presidente, el MOAI, que está en la Plaza de Armas, está en condiciones totalmente malas, está con basura. Sería muy, muy bueno que la administración tomara carta en el asunto y se pudiera postular un proyecto. Recordemos que este MOAI creo que fue tallado a mano por un vecino nuestro, un profesor Montino, y que hasta la fecha hoy día no tiene una restauración. Eso, presidente. Gracias, concejal. Le hacemos presente al administrador, que lo veo tomando nota de cada petición de los concejales, para que lo considere y se lleven a cabo las medidas necesarias para entregar esas soluciones. Le damos la palabra a continuación al concejal Daniel Domínguez. Gracias, presidente. Saludar también a todos y a todas. Lo primero, presidente, es que no ha llegado la información de las fundaciones, hacerlo presente. No ha llegado la información de los permisos que he solicitado, ¿cierto?, que se han entregado en estos últimos 2 años también.
Hemos visto cómo la feria se ha desdibujado, cómo el centro de Melipilla se ha desdibujado. Pido también a propósito replantear y conversarlo quizás con los concejales cuando se hace esta feria masiva, como le llaman, ¿cierto?, en Plaza de Armas. La verdad que la gente no tenía por dónde caminar. El día, los niños, la verdad que era un caos en la plaza el fin de semana, lo que presta claramente a la inseguridad. Y la plaza, como le digo, se perdió todo el sentido al que solo fuera comercio. Yo creo que va a haber que pensar cómo se le da posibilidad a la gente de Melipilla, claramente, pero también dejarle espacio a que la gente viva la plaza, vaya con su familia, sus niños, a pasear también a la plaza. Había un desorden importante, un ruido importante, así que, bueno, un tema. Pendiente está a propósito de del Día de la Niñez, está pendiente aún la reunión con la corporación. Yo creo que es importante que nosotros los concejales tengamos esa reunión con el directorio de la corporación, que esté presente también la secretaria general de la corporación, y saber cómo está enfrentando la corporación, ¿cierto?, la educación de nuestros niños y niñas en los colegios municipalizados. Así que le pido también, presidente, que o administrador, que tome esa nota, si podemos generar esa reunión. Hay otro tema que hemos solicitado, la organización de músicos de Melipilla, que se formó hace algunos años, la organización Santa Cecilia, está pidiendo un comodato que está algo extraviado de un terreno en el cementerio, ¿cierto?, donde esperamos en el minuto que hicimos esa presentación, hace varios años lo apoyamos en ese tema, para que en el cementerio tengan un espacio donde ellos puedan construir y los músicos de Melipilla tengan un espacio donde estar, donde quedar, ¿cierto?, cuando fallezcan. Lo que he insistido también es el tema de los mejoramientos, los caminos rurales. La gente de San José, de distintos, de Los Guindos, me han pedido, ¿cierto?, que la programación, cuándo están, porque están preocupados por la lluvia y no ha habido en ese sector el mejoramiento de los caminos rurales. Lo otro que le voy a pedir, presidente, a la administración, si es posible en esas conversaciones que tienen con el hospital, tener una capacidad colaborativa. Hace poco me tocó ir al hospital y no había camilla para recibir a las personas. Yo le envié una carta al director del hospital, carta que no ha tenido respuesta, donde le digo la necesidad de que por lo menos haya un equipo que reciba si viene una persona de urgencia, y no solamente una enfermera seleccionando, haciendo la selección, que no puede salir a ver a 5 metros cómo está el paciente, y finalmente le dicen a uno, bueno, véalo usted. Pero con una sola camilla, sin personal, con una sola profesional, sin TENS, estamos esperando un hospital de 90 mil millones y más, ¿cierto? Y no hay posibilidades de tener una camilla ni un TENS que salga a recibir a los enfermos. Si es posible donar el municipio, tener esa conversación con el director del hospital, y si hay que donar una camilla, bueno, sería importante que se donara esa camilla. Y lo otro, sumarme a lo que dicen los colegas, entiendo que hay gente de Pumaire, también por el problema de la calle Roberto Bravo, ya nos han explicado la administración, nos han dicho que están dentro de las fechas. Lo mismo tuvimos, la misma respuesta cuando fue el tema de Vicuña Maquena, que estábamos dentro de las fechas, pero ya llevan, entiendo, casi 2 meses sin trabajar. Así que espero que la calle Roberto Bravo en Pumaire no sea otro Vicuña Maquena, que dejen botada la obra, trayendo el perjuicio que trae a los comerciantes y a la gente de Pumaire. Ver este tema también, ojalá citar un día a la delegación. No sé si tiene todo el sentido, porque muchas veces la gente de Pumaire viene a reclamar algún tema o hacer alguna solicitud aquí a la municipalidad, teniendo la delegación en Pumaire. Así que revisar ese tema, y si es posible se nos pueda exponer qué pasa con el tema este de los barrios comerciales, que se anunció con mucha fuerza, de 1.500 millones que se iban a invertir en Pumaire, y se entiende que no ha habido esa inversión. El otro punto, disculpe que me alargue, pero las cocinerías el domingo está siendo denunciada hace harto tiempo por los dirigentes de Ilusiones Compartidas, porque dice que ya los espacios ahí se los ha tomado cocinerías, ¿cierto?, y quieren que se fiscalice ese tema. Y bueno, saludar también por último a los dirigentes sociales que estuvimos en la actividad con los colegas, así que me sumo al saludo de todos ustedes, colegas. Saludar a los dirigentes. Una buena información y un compromiso que hizo la alcaldesa, que espero se cumpla, es que iban a responder todas las cartas. Así que espero que todas las cartas de los dirigentes que están viendo, que llegan reclamando por todo lo que claramente todos reclamamos también, sean respondidas en su tiempo y ojalá con una solución detrás. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal Domínguez. El señor administrador municipal tomó nota muy atentamente de cada una de sus peticiones, así que seguramente le estará respondiendo en los próximos días. Muchas gracias.
Le damos la palabra a continuación al concejal Armando Rojas. Buenas tardes, presidente, directores, vecinos en sus casas. Bueno, primero referirme también a lo que sucede en el sector norponiente con respecto a un punto que tocamos también la semana pasada, que era el cierre perimetral de los sitios o de los sectores que están en libertad. Hay mucha basural, mala utilización de los espacios y los vecinos están pidiendo que el municipio se haga cargo porque ahí están pasando muchas cosas, es muy inseguro. Y esto también la alcaldesa lo tomó la semana pasada, pero los vecinos igual necesitan de que nos puedan poner un tiempo para poder saber en cuánto se va a poder hacer esta actividad. Por otra parte, solicitar apoyo para la actividad de la niñez que se va a realizar en la población Padre Hurtado el sábado 26 de agosto. Ellos están pidiendo a la municipalidad poder apoyarlos con una batucada y a lo mejor con un tallerista en greda. Así que ahí le dejamos a la administración esta solicitud. Y por último me sumo a la petición de los vecinos de Pomayre con respecto a los trabajos de la calle Roberto Bravo. Ellos tienen una solución también para poder avanzar en acuerdo con la administración y que el día de hoy lo van a presentar, pero sí realmente necesitamos ver qué es lo que está sucediendo ahí porque hay trabajos que no se han realizado. Eso, presidente, gracias. Gracias, concejal Rojas. No hay más palabras del Consejo Municipal. En lo personal, como un concejal más, sumarme también a los a las peticiones respecto al apoyo a los vecinos de Pomayre a propósito de los trabajos que se están realizando en la calle Roberto Bravo. Entiendo que ellos van a presentar. Es importante que saquemos de alguna manera o manifestemos nuestro acuerdo y opinión de que se tomen medidas urgentes para evitar que se produzca un daño mayor. Las personas, especialmente los pequeños comerciantes y artesanos del sector, están sufriendo graves consecuencias, especialmente económicas, que se traducen en problemas, obviamente, para sus familias. Solicitamos especial atención de parte de la administración. En cuanto a la correspondencia que se incorporó también en este Consejo Municipal, me gustaría que, de acuerdo a lo señalado en los puntos 3.17, donde hay un memorándum 211 de fecha 2 de agosto del 2023 de la directora de Administración y Finanzas, que se pudiese de alguna manera hacer una mesa de trabajo donde se pudiese analizar en detalle el informe de pasivo acumulado al segundo semestre del año 2023. Y lo mismo respecto del 3.18, que es un informe final de la Contraloría General de la República sobre auditoría al estado de la infraestructura de los establecimientos de atención primaria de salud dependientes de la Corporación Municipal de Melipilla. Creo que es importante que lo veamos. Propongo que se pudiese hacer una comisión, en este caso de salud, si lo estima el presidente de la comisión, para que los analizáramos en detalle también y pudiésemos hacer las observaciones que de acuerdo a nuestras facultades nos corresponde. Por último, solicitar de la administración, también entiendo que el concejal Domínguez hizo alusión a ello, que se informe respecto de los la programación de la reparación del estado de los caminos, especialmente rurales, y en particular los del sector de Mayarauco. Hay varios callejones ahí que quedaron en deplorables condiciones luego de las últimas lluvias. Los vecinos no pueden transitar ni en vehículo ni tampoco tranquilamente, digamos, de a pie o en bicicleta. Es importante que se haga un recorrido y también se califique la urgencia de lo mismo, porque hay adultos mayores y personas que están sufriendo las consecuencias del mal estado de estos caminos. Esos son mis puntos y, habiendo terminado entonces varios concejales, ¿sí? Va a tomar la palabra concejal Mendoza, luego concejal Domínguez. Gracias, presidente. Ya que mencionó la correspondencia 3.18 del informe este de Contraloría, como presidente de Comisión de Salud ya hice una primera revisión del informe. Digamos que nihil novum sub sole, con cosas que estamos trabajando ya, que tienen que ver precisamente con la revisión de la infraestructura, atención, muchas de estas cosas ya las hemos conversado en el Consejo.
Así que lo que vamos a hacer es hacer un plan de trabajo donde hay los puntos que son más importantes, obviamente que aquellos que tienen relación directa con la atención de nuestros pacientes y algunos puntos que son más o menos especiales, que tienen que ver, que es un punto de vista técnico, que tiene que ver con la separación de las áreas sucias, de las áreas limpias, pero todo eso tiene que ver con infraestructura. Lo mismo, por ejemplo, cuando mencionan la derratización, que eso hay que hacerlo vía licitación, etcétera. Pero lo que más preocupa, que es lo que hemos estado trabajando ahí, es el tema infraestructura y regularización. De hecho, ayer se revisó en la Comisión de Presupuesto 23 y fracción millones que van en apoyo para mejorar específicamente unos bots de atención en uno de los CEFAM. Entonces, estamos trabajando y obviamente tenemos que hacer un plan de trabajo, hacer una nueva modificación de presupuesto y trabajar en conjunto con la corporación cómo vamos a hacer ese desarrollo. Pero dentro del programa que se hizo para este año, infraestructura y era un punto importante y lo estamos tratando de regularizar, señor presidente. Y ya que lo mencionó, una vez que tengamos un proyecto inicial de trabajo que vamos a hacer en conjunto con Salud de la Corporación, vamos a citar a la Comisión de Salud. Así que muchas gracias. Gracias por su aporte, concejal Mendoza. Concejal Domínguez. Sí, algo cortito. Solo saber si se regularizó el pago de los sueldos a los funcionarios del programa Chile Crece Contigo. Eso. Gracias, presidente. Bueno, primero que todo, compartir las preocupaciones que hay en torno a los distintos temas, particularmente tanto de los caminos, la situación de salud particularmente, seguridad y también la situación de Pomaire, que si bien lo vamos a conversar en el barrio público, es prudente que podamos, como Consejo Municipal, y al menos por parte de la Administración está toda la voluntad, de poder reunirnos en terreno también en algún minuto para poder observar cómo están también avanzando las obras y que podamos en algún minuto quizás una comisión sesionarlas en ese lugar. Disponemos al menos de todos los medios materiales para que eso suceda por parte de la Administración y por cierto también participar de esta comisión de salud y esta mesa de trabajo en torno al dictamen de Contraloría y por cierto también respecto al informe de los pasivos trimestrales que informa la Dirección de Administración y Finanzas, particularmente con respecto a los sueldos, que uno de los elementos de ese sueldo ya se encuentran pagados el día de ayer. Lamentablemente tuvimos una situación con funcionarios y funcionarias que a nuestro juicio no debiésemos nunca haber llegado a una situación de ese tipo. Al menos nosotros por equipo municipal estamos viendo por qué, digamos, llegamos a eso y cuáles fueron los procedimientos que fallaron dentro de esa tramitación, pero al menos para la tranquilidad de todos quienes estamos acá, esos sueldos fueron pagados en el minuto en que, al menos yo particularmente tomo conocimiento, se gestionaron de manera bien celera. Eso, presidente. ¿Queda satisfecho con la respuesta, concejal Domínguez? Sí, ya. Muchas gracias, administrador. Terminamos entonces varios concejales y... ¿Está pidiendo la palabra? Ya, nos solicita la palabra el concejal Enrique, que no la ha tomado. Se la damos. Gracias, presidente. Bien breve, solamente hacer una consulta a usted. Nos cita una comisión de ordenamiento territorial para el día viernes, que son dos puntos, y uno de los puntos es una modificación a la ordenanza local de asignación y solicitud de cambio de nombre de calle. ¿Se nos puede más o menos resumir a qué cambio va a ser esta modificación de esta ordenanza? Hay una solicitud de parte de la dirección jurídica en orden a que se cite a comisión para tales efectos y eso lo vamos a trabajar el día de la comisión, el día viernes. Entiendo que esa citación es para las 15:30 horas. Tenemos al director jurídico, yo no sé si quiere tomar la palabra para responder sobre el punto. Sí, se trata de asegurarnos que la normativa vigente municipal en Melipilla sea coherente con la normativa legal, de modo tal que no haya disarmonía entre los textos legales y la ordenanza municipal de Melipilla. Perfecto. ¿Y eso tiene alguna relación con la solicitud del cambio de nombre de las calles en referencia a la conmemoración de los 50 años del golpe? Porque hay una solicitud de cambio de calle en la avenida de Las Torres, que lo hemos conversado, de que eso obviamente tiene que pasar por el COSOC y obviamente por el Consejo Municipal. ¿Tiene alguna relación con eso?
Esa solicitud, concejal, es de hace más de un año y hay varias otras solicitudes de diferentes ámbitos, no solamente en lo vinculado al golpe de Estado, por lo tanto no hay una relación de causalidad. Probablemente hay una correlación, pero no hay una causalidad. ¿Algo más, concejal Enríquez? Ya. Entonces, en consecuencia, pasamos a la tabla. Le damos la palabra al señor secretario municipal. La tabla, el punto 5.1, es una petición de la Dirección de Asesoría Jurídica respecto a un comodato de Junta de Vecinos, Roberto Cruz. Señor. Le vamos a dar respecto al punto de la tabla 5.1 la palabra al señor director jurídico para que nos explique en qué consiste esta solicitud. Muchas gracias, alcalde, también con la anuencia de la comisión respectiva en torno a darle celeridad a una cuestión que es de gran utilidad para los vecinos. Tenemos la buena noticia de contarles que ya es posible votar el comodato de la Junta de Vecinos Roberto Bruce, población Padre Demetrio Bravo. Es una sede social que está ubicada en la calle Ignacio Carrera Pinto, 383, esquina Arturo Pérez. Es del conjunto habitacional, como decíamos, Padre Demetrio. Se encuentra inscrito en el Conservatorio de Raíces de esta propiedad a nombre de la Municipalidad de Melipilla. Y es de una utilidad manifiesta para esta Junta de Vecinos, por lo tanto esperamos que se vote esto. Hay los informes favorables de las direcciones respectivas y al tratarse un comodato siempre en el hipotético caso que en el futuro otra agrupación quisiera ocupar este espacio, se podría hacer un acuerdo de convivencia u otro comodato. Se otorga la palabra por si alguno de los señores concejales quiere hacer uso de ella. Sobre este punto, los antecedentes fueron remitidos a nuestros correos electrónicos institucionales en el sentido al que ha hecho referencia el señor director. ¿No hay preguntas? Pasamos a la votación, entonces. Secretario, déme la palabra. Procedemos entonces a la votación. Martínez. Apruebo. Domínguez. Apruebo. Alarcón. Apruebo. Enríquez. Apruebo. Cavión. Apruebo. Pérez. Apruebo. Rojas. Apruebo. Mendoza. Apruebo. Aprobado. Después en el 5.2, que un oficio de la Administración Municipal informa sobre el pronunciamiento convenio de cooperación entre la Municipalidad de Melipilla y Corporación Municipal de Melipilla para Educación, Salud e Infancia. Bueno, sobre este punto, el 5.2, también le vamos a dar la palabra al señor director jurídico, don Patricio Hidalgo, para que nos explique en qué consiste la aprobación que se solicita al Consejo Municipal. Muchas gracias, alcalde. El artículo 65 de la Ley Orgánica en su letra H establece que este Consejo debe aprobar las subvenciones. En este caso es una subvención a nuestra Cormumel. Son 5 millones de pesos que van en directo beneficio del proyecto Estimulación Sonora de la Fundación Educativa Creatividad y Aprendizaje e Innovación, CAI. Se va a ejecutar en la Escuela San Miguel y tiene que ver con un aporte que a su turno entregó la Agrícola Robledal Limitada con estos fines a la Municipalidad. Lo que corresponde es aprobar entonces en este momento la subvención a la corporación de estos montos. Perdón, ¿puede precisar el monto que no lo apunté? Son 5 millones de pesos bajo el régimen consagrado de la Ley de Rentas Municipales, por tanto es una subvención, una donación de Robledal para este fin, para el proyecto de estimulación sonora de la Fundación Educativa Creatividad y Aprendizaje en la Escuela San Miguel. Hay personas de la corporación, si quisieran conocer lo sustantivo del aporte, pero es algo largamente deseado por esa comunidad educativa. Gracias, director. Le concedemos la palabra entonces al Consejo Municipal, a quienes deseen tomarla para preguntar o comentar. Gracias, presidente. Bueno, en resumen, esta agrícola donó 5 millones de pesos a la municipalidad, ingresaron a los activos y, como depende de la corporación parte, llega el dinero al municipio, nosotros tenemos que hacer la entrega pasiva. No es que salga desde los fondos comunes estos 5 millones, sino que es la donación. Ese es el conducto regular. Perfecto.
Complementando, se trata, concejal, de la ley de rentas municipales, que establece el mecanismo de la donación, y la donación la debe recibir el organismo público, en este caso el municipio, pero no es, estos fondos son para esto específicamente. ¿Alguna otra pregunta, concejales? Ya, entonces entiendo, y aquí pregunto en forma personal, que estaría todo en regla respecto de la mecánica jurídica en que se, de cómo se realizan estos movimientos. Siendo así, entonces, secretario, ¿tomamos la votación? Ya, procedemos entonces a la votación. Martínez. Apruebo. Domínguez. Apruebo. Alarcón. Apruebo. Enríquez. Apruebo. Gavión. Apruebo. Pérez. Apruebo. Rojas. Apruebo. Mendoza. Apruebo. Bien, 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 bien. Señores, vamos, sumamente bien. Gracias. Varios públicos. Pasamos al varios públicos, entonces. Mario Quintanilla. Don Mario Quintanilla. Quintanilla. Por allá, por favor, al micrófono. Se presenta y nos cuenta lo que desee contarnos. Tampoco. No. Ahí sí. Por ahí ya. Ahí sí le escuchamos bien, don Mario. Buenas tardes, señores concejales. Gracias por recibirme. Queremos presentar un problema que tenemos en la población La Foresta. Un problema muy serio. Que hay un blog, que hay una señora enferma mentalmente y tiene la casa llena de, digamos, de mugre. Recoge en la calle más una gran cantidad de ratones que estamos viviendo con los ratones nosotros. ¿Ah? Así que eso es lo que veníamos a hacer esa petición. ¿Cuándo van a ir a verlos? Ya. ¿Usted tiene los datos de ubicación de esa casa? Sí, rapidito sí, se la doy. Pero no es necesario que los diga, sí, no es necesario que los diga públicamente. Me le pregunto si los tiene para que se los haga llegar a la directora de Dideco, en este caso, y le vamos a pasar también la palabra. No me diga los datos de la señora, la dirección, ¿ya? Le va a explicar el administrador municipal cuál es el procedimiento en este caso. Gracias, presidente. Bueno, muchas gracias, vecino, también por venir y exponer la situación. Lo que corresponde en estos casos, que es lo más parecido a lo que públicamente se le conocen como el mal de Diógenes, es que particularmente exista un informe que nos acompañe a la Seremi de Salud para poder entregar las condiciones que no son salubres para poder habitar, y por tanto eso justifica al municipio poder ingresar a un terreno que es particular, que es privado, a poder realizar, digamos, las limpiezas necesarias. Tiene que ocurrir ese elemento particular inicial para poder entrar a trabajar respecto a la situación que usted plantea. Lo que sí nosotros vamos a hacer de manera proactiva a propósito del problema que usted señala es que nuestro equipo social va a acercarse al lugar, va a quedar en contacto con ustedes apenas termine ahora su intervención. Para poder conocer en detalle el lugar, la persona, etcétera, porque son datos particulares y privados que hay que mantener en la esfera de lo particular y lo privado. Pero sin embargo, este tipo de cosas son comunes y frecuentes dentro de las comunas y las ciudades en general, por tanto hay un procedimiento para poder abordarlo y que es un procedimiento relativamente rápido, no es un procedimiento tan lento, por tanto esperamos que una vez tomado por el equipo social podamos actuar de manera bien, bien rápida. Al menos nuestros equipos en general están preparados para reaccionar ante este tipo de situaciones que al menos usted plantea. Esperamos que sea así. Muchas gracias. Bien. Gracias a usted, don Mario, por plantear esta situación y lo van a atender entonces para tomarle los datos en forma privada. Pasamos a la segunda persona que se anotó en el registro. Hilda López. Hilda López está fuera del recinto. De aquí logro verla, si no me equivoco. ¿La están atendiendo? O que nos digan, si no pasamos al siguiente vecino o vecina.
Hilda, la estamos esperando. Y le quedan 3 minutos para que exponga ante el Consejo. La esperamos un ratito. Sí, adelante. Está sin el micrófono funcionando. Voy a aclarar una cosita. No es que voy a aclarar que hubo algún concejal que me cobró un sentimiento. No es que la otra vez yo dije que yo no confiara en los otros concejales, sino que yo emplacé al señor Claudio Martínez y al señor Domínguez porque ellos estuvieron en la mesa de trabajo anteriormente. Solamente eso. Entonces, sí confío en los otros concejales, pero solamente emplacé a ellos dos. Ese es un punto. O sea, conclusión, confía en todos los concejales. Ojalá para que quede claro. Sí. Ojalá que sí y ya. Ojalá que no me defrauden con ya. El tiempo. Ahí tomó acta, ¿ya? Tomó nota. ¿Ya? El ya. Secretario. Ya. Oh. Bien. Ya, mire, lo que pasa es que yo vengo por un tema sobre la mesa de trabajo que se supone que nosotros estamos teniendo con la municipalidad sobre el tema del bulevar, lo cual nosotros hemos tenido 2 reuniones ya con don César, con la señorita Doris y con el departamento social. ¿Qué es lo que pasa? Que don César es una persona con muy buena voluntad. Pero, ¿qué es lo que pasa? A mi parecer, yo no estoy diciendo que sea realmente así, a mi parecer que se le están colocando muchos palitos en el puente para que él se tropiece. ¿A qué me refiero? Nosotros, en una de las fiscalizaciones que se hicieron en el bulevar, se dieron cuenta que hubieron muchas cosas irregulares en el bulevar. ¿Tema está bien? ¿O, sí? Temas puntuales irregulares que hay en el bulevar, de situaciones, espacios que no se pagan permisos, gente que está haciendo un abuso de cierto espacio. Entonces se supone que eso tendría que ir a jurídico o pasar por renta o pasar por obra para que obra o renta o se pronunciaran sobre esos casos. Lo cual hasta el momento todavía no ha habido ninguna pronunciación o quizás no lo han podido ver, no lo sé. Entonces, si nosotros queremos avanzar con un proyecto que se llama Paseo Bulevar, lo ideal para mi parecer sería que los departamentos igual colaboraran con la función que hace don César. Porque don César trata de hacerlo lo mejor posible dentro de sus facultades y demora. O sea, por ejemplo, si necesita un informe sobre saber sobre un decreto, idealmente que esa información esté. No esperar un mes por transparencia que aparezca el decreto. O si por jurídico, no, es que sabes que eso lo tiene que estar así. Vamos a seguir dilatando, vamos a llegar a las elecciones, vamos a tener que de nuevo elegir concejales, alcaldes y vamos a seguir topándonos con las mismas piedras de tropiezo. Entonces que me digan derechamente si sí o si no, pues si no, no perdimos el tiempo, no hago perder el tiempo a la demás gente y simplemente dejamos así y tan amigos como siempre. Esa es mi intención y que necesito que por favor se pronuncie. Queda bastante claro, yo no sé si a alguien le queda alguna duda de lo que doña Hilda está planteando. Ella lo que quiere es que se le dé celeridad, que se apure la causa, como decimos los abogados. Y no sé si el administrador quiere agregar algo más. Sí, presidente. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Como administrador en este caso, le voy a pedir a nuestro director jurídico que participe de las reuniones que establece, digamos, esta mesa, con la finalidad de que podamos darle justamente esa celeridad y poder contar, digamos, con el cambio necesario para que eso pueda ocurrir bajo el relato que usted nos ha comentado. Y otra cosita. Algún minuto en la mesa irán a ir algunos concejales que se les deja cordialmente invitado para que vean en terreno realmente lo que está pasando y el porqué de la demanda
porque yo entiendo que el municipio tiene una sobredemanda de permisos para diferentes tipos de casos que hay aquí en la comuna. Invítenos, Hilda. Invítenos, ¿lo tengo que hacer formal? Invítenos por carta. Y cualquiera de nosotros seguramente va a asistir a alguna de esas reuniones que obviamente son de nuestro máximo interés. Ok. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Lorena Rojas. Lorena Rojas, está sin micrófono. Lorena Rojas estará por ahí, la vecina. ¿Y usted, Lorena Rojas? No. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Marianela Chamorro, pero acabo de conversar con la señora Lorena, que viene por una situación de un permiso que está en trámite y... quedamos de verlo directamente en la Departamento de Inspección el día viernes. Así es que ahora ella prefiere no hacer esta intervención. Ya, muchas gracias por la información, directora. Entonces pasamos a la siguiente. Carmen Espinosa. Carmen Espinosa. ¿Te dicen que es muy fuerte? Carmen Espinosa. Hola. Doña Hola, Carmen, vienen dos personas, sí, doña Carmen Espinosa y... Es ella que va a hablar una parte del problema y yo voy a hablar otra parte. El nombre de las dos, por favor, al micrófono. González. Al micrófono. Erika González, mi nombre. Ya, muchas gracias. Cuéntenos, buenas tardes a todos los concejales, Erika. Y al señor presidente. Mire, nosotros venimos en representación de los artesanos de Pomaire en general, aunque somos los más afectados porque somos los de la... somos de los trabajos de la entrada. Y... vinimos a exponer y a saber, porque estamos con solo rumores en Pomaire sobre lo que está pasando sobre ese trabajo. Se hicieron trabajos, empezaron bien y dijimos, uy, está súper rápido, porque en una semana sacaron toda la tierra, pero dejaron ahí el hoyo y hace más de un mes que el hoyo está ahí y no se hace nada. Ha habido filtraciones, ha habido lluvia, se ha juntado agua, se ha caído gente, adulto mayor, y tenemos eso parado. Entonces, como yo sé que ustedes toman las decisiones aquí, se votó por ese proyecto seguramente, queremos que nos ayuden a acelerar el proceso, porque 150 días es mucho para los artesanos. Nosotros acá tenemos los negocios a la orilla de calle, la gente no sube para arriba porque piensa que está cerrado todo, porque la calle de la entrada está cerrada y la calle que sigue, subsiguiente, también está cerrada. Entonces, queremos que la alcaldesa, junto con ustedes, nos ayuden a acelerar el proceso, que hable con la empresa, porque la empresa ahora no ha hecho nada en dos meses. Y pensamos que quedan tres meses y va a haber lluvia, y después no queremos que ellos pidan otra prórroga y estemos siete meses parados, ¿me entiende? Sin hacer nada, sin poder vender, sin poder... Nosotros trabajamos y vivimos de la greda. El otro problema que tenemos también son los restaurantes. El restaurante tiene que pagar empleado, tiene que comprar mercadería, y si no entra gente, la mercadería se echa a perder y tiene que pagar igual a sus empleados, tiene compromiso. Entonces, en ese sentido, venimos a pedir esa ayuda para ustedes, que ojalá se forme una comisión entre ustedes y vayan a visitarnos. Y vayan a visitarnos para que conozcan el problema y vean cómo está la calle. Ahora dicen que están haciendo unos estudios de suelo, que van a hacer más profundo el hueco que hicieron. El hoyo, no sé cómo hacerlo, decirlo, pero ya, lo van a hacer más profundo. Entonces va a ser más tiempo. Queremos que ustedes nos ayuden en ese sentido, que vaya alguien a una comisión a revisar, porque nosotros tenemos una comisión en Pomaire, que está a cargo de esto, pero dicen vayan a preguntar a la oficina. Han ido a preguntar y tampoco saben mucho. ¿Por qué? Porque la empresa no se hace presente, no hay nadie a que preguntarle. Ellos dicen, no, le preguntan a los trabajadores porque ellos no saben. Obvio, es la empresa la que tiene que dar respuestas. ¿Por qué no hace nada? ¿Qué es lo que está haciendo? Si hizo primero el hoyo sin hacer estudio de tierra, está todo estancado, porque si ahora van a hacer otro estudio de tierra y estando el hoyo y no se puede hacer ningún trabajo más. Entonces los artesanos estamos de manos cruzadas. No podemos hacer nada, ¿por qué? Porque entra el turista y el turista ve cerrado un montón de tierra y dice, ¿qué pasó en Pomaire? Y la vuelta que tiene que darse todo el turista y llegar al fondo del pueblo y poder llevar una vasija grande, no la compra,
simplemente no la compra y se va, porque dice, tengo que ir a buscar el vehículo ahí abajo, donde me dejaron, para traer, ir a buscar la vasija acá arriba, que tampoco tengo calle donde entrar. Pomaire está colapsado con vehículos y colapsado con gente cuando hay días festivos. Entonces tenemos este problema. La señalética, y ojalá que esto también combine con el carabinero, que tenemos el problema de que hay pocos carabineros en Pomaire y que los carabineros no tienen mucho personal como para ponerse en una esquina y hacer que los vehículos se vayan en ciertas direcciones. Se hace un caos en la primera cuadra. Gracias. Gracias, Erika. Buenas tardes, señor alcalde subrogante, señores concejales. Gracias. Bueno, yo venimos en representación con algunos vecinos que nos están apoyando porque queremos que nos puedan sacar esa barrera que hay a la entrada de la calle Roberto Bravo con Roto Chileno. ¿Para qué? Para que se pueda abrir el estacionamiento que hay dos arriba, para que puedan entrar vehículos, para que esa gente nos compre, ¿ya? Porque el hecho de que esté eso, no pueden entrar vehículos a los estacionamientos, no entra nadie. Nos está dañando psicológicamente, económicamente, ya que tenemos familia. Y nosotros vivimos de las ventas. Entonces, eso venimos a pedir, que ustedes, por favor, ya que este fin de semana va a ser un fin de semana largo, vamos a tener sábado, domingo, lunes, martes. Va a llegar mucho turismo, pero a nosotros no nos va a llegar arriba. Entonces, venimos a suplicarles que es, por favor, nos abran la calle, que puedan entrar vehículos para que esa gente nos pueda comprar y tener para nosotros cubrir nuestras deudas, porque ese es el problema grave que nos tiene afectado, las deudas. Muchas gracias, vecina, por la exposición del tema. Yo quería hacer una pregunta, sí. Sabemos que en Pomaire hay una delegación. ¿Han tenido comunicación con la delegación de Pomaire? ¿Qué respuesta les han dado? ¿Los han ayudado en coordinar alguna medida? Miren, en este momento ellos solamente nos dan información de la de lo que dice la empresa, porque la empresa se escuda en que los plazos son 5 meses y que ellos están dentro del plazo. Eso es lo que dice la empresa, que están dentro del plazo y que ellos en 5 meses se va a terminar la faena. Pero si, como vemos nosotros, que está 2 meses parada el trabajo, después van a pedir una prórroga que van a ser 7 meses en vez de 5. Entonces, sí. Ese es el problema que tenemos, que si va a ser así, vamos a tener mucho tiempo parado. Lo otro que dice la señora Carmen acá es, por eso que quiero que se arme una comisión y que vayan a ver por qué. La entrada ya sabemos que está cerrada y que por ahí no se va a poder entrar. Pero la vuelta que se da, que es una L, la calle que está abierta es media cuadra, no toda la cuadra. Es media cuadra. La otra media cuadra hay locales y ahí es donde no entra el turista, la media cuadra que está ahí. Que ahí nosotros estábamos pidiendo que sacaran esa barrera que pusieron en esa media cuadra y los turistas pudieran entrar, porque hay un estacionamiento gigante donde se podrían estacionar y no pasarían a llevar los vehículos que entran y salen. Entiendo. ¿Me entiendes? Entonces, sí. Eso sería lo bueno, que abrieran ese estacionamiento y dejaran entrar vehículos y así la gente subiría hacia arriba. Ya, perdón. Hay una vecina ahí que levanta la mano y que parece que quiere acotar algo. Muy brevemente, por favor, para después darle la palabra. Hola, buenas tardes al administrador, ya que él va a dar alguna aclaración. A todos. Yo soy una de las locatarias donde está mi local dentro del estacionamiento. Entonces, desde el día 1 que cerraron la calle, yo he tenido 0 venta. Entonces, ¿qué pasa? Que yo soy beneficiada por el estacionamiento. Le arriendo al caballero que tiene el estacionamiento adentro. Mi hija estaba estudiando en la universidad, lo cual tuvo que congelar. Es verdad que está con gratuidad, pero yo todos los días tenía que tener plata para darle para comer y para los pasajes. Entonces, tuvo que congelar porque yo no tuve, tengo mi mamá enferma, tengo un hermano con depresión crónica, y en estos momentos no debería estar aquí porque mi hermano está súper enfermo y tenemos que estarlo cuidando. Y resulta que para nosotros lo afectó demasiado. Lo único que pedimos, ya que está cerrada la calle, es que ustedes lo escuchen y que haya voluntad, si acaso pueden abrir de Roto Chileno hacia arriba y para que entren los autos
a Pomayre. Ahora hay una delegación en Pomayre, sí hay encargado. Yo traje una carta firmada por 40 personas acá al municipio, lo cual la carta se devolvió a Pomayre. Y me llama Vicente Barriga, me parece que se llama el joven, que la carta estaba en sus manos y que quería hablar conmigo. Andaba los de... con él, estos de... ay, se me olvidó con quién andaba. Claro, andaban y yo fui a hablar con ellos y me decía, es la única solución, que sí, que iban a tratar, que en 3 meses la calle estuviera arreglada, que lo iban a hacer todo lo posible, porque yo le planteé mi problema y no es solamente mío, es de todos los locatarios. Entonces, ¿qué pasa? Que me dijo que sí, que iban a poner unos pendones donde dijera que la calle estaban los negocios, pero es verdad, la gente sube, pero a mí no me compra una vasija de greda porque el peso... Entonces, en el estacionamiento la gente compra y sube lo que los compra arriba de la... Claro, no se entiende, se entiende perfectamente. Claro. Le vamos a dar la palabra al administrador, que va a hacer algunas aclaraciones, y después a los concejales para que hagan algún aporte, comentario también sobre el punto. Y entre todos podamos ayudar a solucionarlo, obviamente. Muchas gracias, presidente, y también bueno saludarles también respecto a la situación que está aquejando Pomayre, que es un tema que en este consejo municipal los concejales han planteado en su oportunidad. No es un tema que sea digamos desconocido para este espacio. Lo que vamos a hacer es parte de lo que ustedes también planteaban, de poder generar un espacio, una mesa de trabajo, puede ser una comisión de consejo, ahí nos tendremos que poner de acuerdo, digamos, las personas que componemos este espacio. La idea es que pueda ser, ojalá este jueves, no demorarlo más tiempo, considerando que se viene un fin de semana largo, que nos podamos apersonar en el lugar junto con nuestro equipo técnico y ver alternativas de solución. De pronto no van a ser todas las soluciones que a uno le gustaría, pero mientras vayamos avanzando yo creo que es lo mejor y que pueda generar también un impacto positivo en las ventas que han estado efectivamente de capa caída en este último tiempo. Este equipo, si gusta, nosotros al menos ponemos por parte de la administración todos los medios materiales para que podamos asistir por parte también del Consejo Municipal y ahí poder conversar en detalle qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. Estábamos hablando también con la directora de obras por medios digitales, de que vamos también a citar a la empresa para que también nos acompañe la empresa en esta comisión y que también pueda dar las explicaciones correspondientes respecto a las cosas que tienen que ver justamente con su contrato. Acá evidentemente hay un contrato de por medio y que también hay que respetar, pero también, por cierto, en atención a las circunstancias en las cuales estamos envueltos el día de hoy, es prudente y necesario que efectivamente eso se pueda dar con mucha mayor celeridad, como se ha dado en otros proyectos. Otros proyectos también han terminado más rápido y esperemos que este también así lo sea. Por tanto, creo que esta comisión o este espacio de trabajo que se pueda generar junto con la aplicación de la labor fiscalizadora del Consejo, más también la gestión que podamos hacer de la administración, esto pueda significar una buena noticia para Pomayre de poder avanzar muy rápido. Porque claro, justamente necesitamos el avance de la calle, necesitamos mejorar ese espacio, pero también necesitamos gestionar correctamente la situación y que nadie se vea tan afectado en el marco de esta situación. Eso al menos es lo que le podemos comprometer desde ya, y que este jueves nos podamos reunir por si es que hay que realizar alguna acción el día viernes y así podamos contar al menos con algún grado de acción también para el fin de semana largo, que yo sé que es una de las cosas que a ustedes más les preocupa. Gracias, administrador. Yo quiero ofrecer la Comisión de Ordenamiento Territorial que presido para que podamos reunirnos el mismo día jueves. Podemos, después que ya está terminando casi este consejo, ponernos de acuerdo en un horario, quizás 2-3 de la tarde, pero quiero comprometer desde ya a la administración para que la directora de obras, la directora de tránsito pueda participar, y la empresa, porque en definitiva, y todos los concejales obviamente que queramos participar, la manera en que podemos resolverlo es teniendo ahí a la empresa de frente y a la persona especializada, ¿no es cierto?, desde el municipio en disponer algún tipo de medida. Y quizás también creo que es necesario que esté seguridad humana y eventualmente carabineros. ¿Ya? Entonces, ese sería el compromiso que podemos tomar desde acá, desde el Consejo. Sería lo ideal, y ojalá que estuviesen también toda la directiva del pueblo, porque ahí hay artesanos, está la Junta de Vecinos, está la Cámara de Comercio, sí, que también está afectada por esto. Le vamos a encargar a ustedes que... nosotros vamos a dar... puedan ver una posibilidad de un lugar adecuado donde podamos participar todos. Creo que tiene que ser un espacio grande,
y también que se coordinen con el resto también de las organizaciones de Pomaica. Ya pues, muchas gracias. Muchas gracias, entonces, quedamos en contacto. Pasamos a el siguiente vecino o vecina. Señora o señorita Ana Muñoz, por el Colegio de Wilco Alto. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, soy representante del Centro de Padres del Colegio Wilco Alto. El tema de nosotros es muy concreto. Queremos una donación de 3 mesas de ping-pong con 12 juegos de paleta, 3 mallas. El tema es este, somos un colegio pobre, vulnerable, muchos niños vulnerables, y hemos visto en el deporte, sobre todo en este deporte, que los niños han querido venir al colegio, están llegando temprano. El niño que se portaba mal ya se porta bien. Entonces, el deporte no solamente los deja entretenerse, les da disciplina, les da constancia. Creo que para una educación de calidad, sobre todo municipal, tenemos que empezar por ahí. Darle a los niños otro tipo de incentivos para que esto sea más fácil. Y de hecho, por eso también tomé el cargo. Yo tengo 2 niñas con TEA y están ahí, están en el colegio, porque tenemos PIE. Entonces, yo veo que hay tanto niño que necesita tanta ayuda, que de qué está de más poder dársela, y ese es más que nada, es muy concreto lo de nosotros, es porque dejarnos, la municipalidad nos comentó, el joven de deporte, que él nos prestaba las mesas, se lo agradecemos, pero no es lo que necesitamos que estén ahí, que siempre sean de nosotros, que sea del colegio. Vecina, permítame, junto con saludarla, preguntarle, ¿cuál es la solicitud que usted específicamente está presentando? Es que nos compren como municipalidad, 3 mesas de ping-pong con sus mallas respectivas, con sus paletas, sus pelotas. Porque a pesar, si ustedes nos dicen que sí, que sería lo ideal, nosotros queremos hacer un campeonato para incentivar a los mismos niños del colegio y después hacerlo con otros colegios municipales para que esto abra más, les dé más oportunidad a los niños, en verdad. Si es que va por todo eso, por los niños, esto es por ellos. Bueno, sabemos que siempre los recursos son escasos, las necesidades son infinitas, pero a veces también corresponde meterse la mano al bolsillo, sobre todo cuando se trata de nuestros niños y niñas. No solamente hay que celebrar el Día del Niño y Niña, sino que también hay que ayudarlo en concreto, invertir en ellos. Se trata de un colegio, así que vamos a ver si podemos comprometer, como diría don Francisco, aquí al administrador para que tome la palabra y qué nos puede anunciar. Gracias, presidente. Particularmente, la solicitud ya la ingresaron para este consejo, por tanto, esa solicitud se encuentra en tramitación. Este tipo de cosas hay posibilidades de poder gestionarlas tanto a través de la corporación municipal como a través del municipio como tal. Le vamos a derivar esta información al Departamento de Deportes para que también nos pueda contribuir, la Oficina de Deportes, para que nos pueda contribuir. Eso va a ser, disculpe que lo interrumpa, eso ya lo hicieron. Y ya sí. Deportes lo vio y Deportes me ofrece solamente el préstamo de las mesas para el torneo. Sí, eso claro. Es lo que me ofrece Deportes. Luego de ese informe técnico que efectivamente la Oficina de Deportes puede entregar, corresponderá analizar la pertinencia, si es que podemos aumentar eso o disminuir eso. En su caso ya me corresponde a mí particularmente poder revisarlo y por tanto yo, tomando conocimiento de esto, quedo yo al menos con la tarea de poder revisar la situación y poder darle una respuesta concreta. Ahora bien, un bien municipal que si a usted le gustaría que fuera, por ejemplo, de titularidad para el colegio o para el centro, digamos particularmente, debiese salir por una donación o por el contrario puede ser incluso una subvención del municipio hacia el centro de padres. Pero claro, la idea es que podamos revisar el mejor camino técnico para que no haya ningún error y que después no sea un problema, claro. Esto que puede ser también una muy buena medida y que aplaudimos particularmente desde la administración. Ya, muchas gracias. Gracias, administrador. Estaba también, mientras hablaba el administrador, estaba pensando de que podríamos trabajar la comisión de presupuesto, asignar eventualmente fondos como consejo municipal para atender esta solicitud. Habría que trabajarlo en comisión y ahí, es el consejo el que podría determinar eso. Le damos la palabra al concejal Domínguez. Sí, agradecido, presidente. Bueno, saludar aquí a la dirigente, ¿cierto?, a la mamá y apoderada del colegio, Ana. Yo creo, por eso planteé dentro de los puntos varios, presidente, hay que juntarse con la corporación, porque claramente hoy día podemos tratar el tema del colegio Wilco,
pero yo creo que en esta situación están muchos colegios de la corporación. Eso es lo que yo creo que es importante ver, en qué nosotros podemos hacer ese levantamiento con la corporación, las deficiencias, lo que falta en los distintos colegios, porque claramente los talleres son súper importantes. Y no solamente lo que la gente ve, que los talleres que realiza el municipio, sino que lo que está pasando en los colegios a nivel comunal. Así que lo que le pido también a usted, presidente, al administrador, que bueno, digamos, a través de nuestro colega también acá, que es presidente de la comisión, apoyar en esta solicitud y por qué no hacer una donación mayor a la corporación para que esta mesa u otros artículos deportivos se entreguen a los colegios de la corporación y, como bien lo plantea Ana, se le dé este respiro también y esta ayuda a los niños. Así que yo creo que esto tiene que ir de la mano con monitores quizás, pero implementarlo en todos los colegios de la corporación sería importante. Así que si vamos a hacer una donación, hagamos una donación importante a los colegios en general. Muchas gracias. Gracias, concejal. Gracias. Gracias, vecina. Secretario, tenemos... Bueno, no tenemos más vecinos, vecinas anotadas para hablar en el barrio público, así que siendo las 18:12 horas, ponemos término a esta sesión de consejo. Que tengan una buena tarde.